estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir texto a binario por el método número 2. Este es el ejercicio número 4 y sin más comencemos con el video. Texto a binario. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos. Porque este es el ejercicio número 4 del método número 2 de la conversión de texto a binario. Y en los videos anteriores ya explicamos bastantes temas, tanto en el método número 1 como en el método número 2. Y es por eso que en este video me voy a ir un poquito más rápido, ya que la intención de este video no es aprender a construir esta tabla como lo vimos en los videos pasados del método número 2, sino a introducir frases, no solo texto con letras sino incluyendo el espacio entre letra y letra. Si ustedes quieren saber cómo construir esta tabla en binario con su equivalencia en cada letra, tanto en mayúscula como minúscula, vayan a ver los videos pasados de la lista de reproducción y en este video nos vamos a enfocar en cómo convertir la frase o la mundo a binario. Lo primero es que identificamos que hay una H mayúscula y el resto de los caracteres alfanuméricos son en minúscula y que aquí hay un espacio. Hasta el momento habíamos visto esta tabla con únicamente estos caracteres. Caracteres que no tienen nada que ver con los caracteres alfanuméricos y los caracteres alfanuméricos tanto en mayúsculas como en minúsculas, pero recuerden que esto viene del código alfanumérico ASCII y nos basamos en el código ASCII estándar, que es esta tabla completa que va desde el 0 decimal hasta el 127, lo que es lo mismo si contamos desde 1, son 128 caracteres, porque son 7 bits los que componen a esta escritura. 2 a la 7 es equivalente. A 128. Y es por eso que tenemos 128 elementos si contamos aquí desde 1 en vez de desde 0. Ahora bien, la tabla que tenemos y hemos visto en todos los videos va más o menos a esta altura. Únicamente es esto. El resto de la tabla no lo hemos tomado en consideración porque nos interesaban los caracteres alfanuméricos. Pero aquí tenemos uno que se llama el espacio. Es el carácter en decimal número 32, que es equivalente en binario a 010 0 0 0 0 0. Así que este valor es el que tenemos que aprendernos para escribir el espacio entre dos letras. ¿Cómo es en este ejercicio que vamos a resolver? Comencemos con lo que ya conocemos de los videos pasados. La H mayúscula la identificamos en la tabla en esta posición y es equivalente en binario a 1001000, así que escribimos ese valor de este lado. Después tenemos la O minúscula que es equivalente en binario a 1101111, así que escribimos ese valor de este lado. Después tenemos la L minúscula que en binario es equivalente a 1101100, escribimos ese valor de este lado este lado. Y después tenemos la letra A minúscula que es equivalente en binario a 1100001. 1, 0, 0, 0, 0, Así que escribimos ese valor de este lado. Aquí tenemos un espacio y el espacio es un carácter imprimible, es decir, un carácter que se muestra en pantalla. Y como lo vimos en la tabla de ASCII estándar, es equivalente a 0100000. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que ese número lo copiamos de este lado y lo subrayo en verde para que nos acordemos. Que que ese representa el espacio. Después tenemos la letra M minúscula, que la encontramos aquí, y en binario es equivalente a 1101101. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Escribimos ese número de este lado. Después tenemos la letra U minúscula, que es equivalente en binario a 1110101. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Así que escribimos ese valor de este lado. Y después tenemos la letra N en minúscula, que es equivalente en binario a 1101110. 1, 1, 1, escribimos ese valor de este lado. Después tenemos la D minúscula, que es equivalente en binario a 1100100, 1, y escribimos ese valor de este lado. Y por último tenemos la O minúscula, que es equivalente en binario a 1101111. 1, 1, 1, 1, 1. Escribimos ese valor de este lado. Y lo escribí en varios renglones, pero si ustedes pueden escribirlo en un solo renglón, sería lo mismo. Este valor, después este, 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 después este y por último, después este. ¿Por qué dejo un espacio considerable entre cada uno de estos dígitos? Porque como lo vimos en la teoría de texto a binario y binario a texto, las letras y en este caso el carácter imprimible espacio se representan en paquetes de dígitos. No tienen un peso Posicional como en las conversiones de unidades entre binario, octal, decimal y hexadecimal. Es por eso que la computadora o dispositivo de entrada los agrupa o los identifica en estos pequeños paquetes de 7 bits porque este primero representa a la H mayúscula, después o minúscula, l minúscula, a minúscula, el espacio, m minúscula, u minúscula, n minúscula, d minúscula y o minúscula. Continúen viendo el siguiente video porque en el siguiente video vamos a ver otra frase y quiero que ustedes al inicio del video pausen el video, traten de hacerlo por su cuenta y lo confirmen viendo todo el video a ver si siguieron los pasos de manera correcta. Así que continúen viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el video y yo les veo en un siguiente video. Bye.